hay franquicias que evolucionan, crecen, se desarrollan y avanzan en una dirección completamente diferente. Para bien o para mal, los cambios impactan, y vaya que lo sabemos bastante bien. No solo pasa con los videojuegos, también los universos cinematográficos, con las sagas de libros o incluso cadenas de comida rápida. Sí, esto es algo básico para permanecer en el mercado y propiamente seguir vigente. Esta diferenciación obligada por los hábitos de consumo es responsable de la creación o resurrección de grandes títulos. Banjo-Kazooie no fue la excepción. En 1998, Rare trajo a la industria un juego adelantado a su época, como se ha dicho anteriormente en el canal. Fue un rotundo éxito porque mejoró varias de las mecánicas de juego que proponían otros plataformeros como Super Mario 64. Tan grande fue el recibimiento de la gente que al poco tiempo, en 2000, fue lanzado Banjo-Tooie. Para muchos, una gran continuación del primer juego, para otros no tanto, y no nos vamos a poner a debatir sobre eso. Ponte a pensar en esto. Banjo y Kazooie están de cierta forma vivos en la actualidad gracias a su inclusión en Super Smash Bros., así como muchas otras franquicias tanto de Nintendo como algunas externas, y no es algo propiamente malo. El problema es que Banjo no ha podido tener un videojuego desde 2008, y difícilmente, como van las tendencias de la industria y de la propia empresa de Rare actualmente, podríamos ver cómo un videojuego de estos dos personajes pueda resurgir con algo innovador. No quiero decir que juegos como Yooka-Laylee son juegos malos, pero sí puedo decir que son muy parecidos a los anteriores. Tanto así que hasta recrean los mismos errores que en su tiempo tenían. Y en serio, si tú piensas que no hay ningún error, es completamente respetable, pero todos los juegos sí tenían errores. No se trata de recrear lo mismo, sino de saber qué puede mejorar una franquicia, y eso es lo que ha hecho que muchos personajes sigan vigentes aún y con todos los años que tienen y toda la evolución que ha tenido la industria de los videojuegos. Así que es momento de ver cómo es que llegamos a este punto bajo de la franquicia de Banjo-Kazooie, pero curiosamente, como videojuego no es un punto bajo. Pero sí es un videojuego que trató de hacer cosas diferentes y logró que no solo no fuera bien recibido por esas personas que solo esperan lo mismo de siempre, sí, ahí sí estoy criticando a muchas personas, sino que hiciera a Rare no continuar con este personaje tan conocido hasta este momento. Un juego que no se podría considerar como un mal videojuego, pero sí un videojuego que no pudo cumplir con la tendencia dictada para ellos. Y ese juego se llama Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si estás interesado en los videojuegos como una forma de cultura y como un medio para aprender y aplicarte en lo que buscas, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts es un juego complicado para la comunidad de videojugadores, y con complicado me refiero a odiado con toda el alma. Y desde hace muchísimos años, aquí mismo en YouTube, se han encargado de dejar en claro el obvio odio que tienen por esta continuación de Banjo-Kazooie. Desde comentarios en foros desde el mismo 2008, así como críticas tanto buenas como malas, era imposible ver o leer lo que sea relacionado con Nuts and Bolts sin llegar con el mismo resultado, diciendo lo molestos que estaban los jugadores de que este no era un juego tradicional de plataforma. Claro, también estaba el tema tóxico todavía reclamando a Microsoft por haber quitado Rare a Nintendo. Claramente el cambio de compañía en el que ahora se encontraba Rare le hizo no querer lanzar un típico plataformero para una consola como el Xbox 360. Greg Miles, el creador de Banjo, en una entrevista en 2008 llegó a decir que el género plataforma estaba muy viciado, y en realidad tenía razón. Por lo mismo, su intención con Nuts and Bolts no era solo regresar un personaje tan conocido como Banjo y Kazooie, sino que querían literalmente hacer que los juegos anteriores se vieran limitados y anticuados en comparación. Y esto fue muy arriesgado. Lo digo porque sabemos que mucha gente emite un juicio con el estómago antes de cualquier otra parte del cuerpo, y eso fue justamente lo que le pasó a este juego. Así que en primer lugar debo de respetar y aceptar que la decisión de Rare haya sido tan dura en medio de una comunidad que no quería cambiar. Algunos fans ven hacia atrás con cariño y quieren más de lo mismo, pero el Banjo de ayer no tiene un lugar en el futuro. Y pues, wow, tenía razón. Tenía razón hace más de 10 años.
Es sabido el celo de Nintendo ante la propuesta innovadora y atrevida de Rare, y que esto afectó a la relación entre ambas empresas, debido a las limitaciones creativas que eran impuestas, lo que resultó en el cese de producción de nuevos títulos para Nintendo. Con cada situación que se presentaba entre Nintendo y Rare, la inconformidad fue aumentando. La gota que derramó el vaso fue, en parte, por las fricciones derivadas al lanzamiento e intento de censura para Conker, que ya saben qué tipo de cosas pasan en ese juego. El último juego para una consola casera de Nintendo fue Star Fox Adventures de GameCube, un videojuego que estuvo muchas veces al borde de la cancelación entre los múltiples problemas que tuvo Rare con Nintendo y también por varios cambios que tuvo desde su planeación, siendo Dinosaur Planet para Nintendo 64 originalmente. Aprovechando la similitud de personajes con la propiedad de Nintendo, ellos mismos y Rare aprovecharon esto como un juego antes de que llegara al rompimiento. Es decir, cambiaron el nombre de todos los personajes y simplemente le pusieron ahora Star Fox en vez de Dinosaur Planet. Y esto, se los juro, es un increíble tema que puede ser para otro video. Todo esto provocó que los hermanos Stamper, fundadores y dueños de Rare, vendieran el 51% de acciones a Microsoft, lo cual hizo que, consecuentemente, Nintendo vendiera el resto, dando por terminada la relación. Xbox no tenía mucho de haber sido lanzado a la venta y aprovechó la situación para hacer tratos con Rare para producir nuevos títulos. En 2003, mientras salía Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge para Game Boy Advance, se lanzó Grabbed by the Ghoulies, siendo el primer videojuego de Rare oficialmente bajo la compra y producción de Microsoft para Xbox. Un juego que debo de decir que no fue lo suficientemente valorado en su época, lo cual se vio reflejado en las ventas a pesar de contar con un buen diseño de niveles y mecánicas innovadoras para su momento en el mercado. Cosa que no puedo listarlas en este video porque nos tardaríamos y nos vamos a desviar en el tema, así que dejemos esto de un lado. En 2005 salió el último juego de la saga para Nintendo, Banjo-Pilot, un juego de Rare que salió en una consola de Nintendo después de su compra por Microsoft y del que duraron casi 5 años en hacerlo cuando originalmente iba a ser un juego secuela de Diddy Kong Racing. Banjo era el único personaje que Rare tenía derecho a usar después de la compra de Microsoft y por eso es que hasta habían cambiado el mismo nombre del juego. Esto era un claro síntoma del inicio de la decadencia. Después de esto, Banjo quedó perdido en el limbo. Un gran posicionamiento que logró con el paso de los años se vio afectado por cuestiones administrativas entre empresas, como un duelo de poderes. No fue sino hasta 2008 que Microsoft se atrevió a retomar la historia de Banjo-Kazooie, obviamente sabiendo que los fans esperaban su continuación desde hace varios años. Incluso, los fans seguían esperando el entonces cancelado Banjo-Tree. Y esto fue lo que recibieron. La primera impresión, como dijimos antes, y si eres alguien que buscaba lo mismo de antes, sería algo como, ¿pero qué chingados acabo de ver? Y después la segunda reacción, si ya piensas mejor las cosas, debería ser, ok, vamos a ver qué pasa, quizá esto va a cambiar. Y desde esa primera vez, cuando ya estás empezando a asimilar este nuevo videojuego, sale el cráneo de Grutilda saltando por todos lados. Sí, eso suena perturbador. En el momento en el que se encuentran Grutilda con Banjo y Kazooie, aparece un nuevo personaje que se hace llamar Log, Lord of Games, quien justifica de una manera extraña el cambio en la imagen de Banjo y Kazooie, diciendo que los jugadores de ahora no quieren algo anticuado. Podría decir que es una genialidad, pero a la vez está raramente mal. No puedes simplemente criticar a los jugadores porque obviamente te van a echar en cara todo, y desde ahí ya viene su error. Esto, por obviedad, indignó. Y bueno, no es una palabra que me gusta usar, pero molestó a los fieles seguidores de Banjo-Kazooie. Y esto con el afán también puedo verlo de esta manera, de Rare queriendo hacer a Banjo un poco más cool. Y bueno, esto ya viéndolo en retrospectiva, me da tanta risa que haya pasado porque pues muchas veces nosotros como jugadores no sabemos lo que queremos y gritamos sin sentido. Aquí sí no estoy criticando a nadie, es en general. A partir de este momento voy a relatar lo que sentí al principio y no lo que realmente pienso y pude analizar de este videojuego. Solo para que quede claro cómo es que puede cambiar totalmente la percepción de un juego como este en dependencia de lo que esperamos que sea. Sentí un balazo en la cabeza cuando llegué a un pueblo que según eso es el mejor lugar de videojuegos que existe y no, no lo era. Y lo primero que ves son unas puercas que te miran raro y luego descubres que Momo es un mecánico y te dice que tienes que hacer un vehículo con cachivaches. ¿Es en serio? ¿Dónde quedó el Banjo original? ¿Esta es la idea de hacerlo cool? Pensé que no podía ser peor, pero bueno, llegaron las físicas. Y sí, estos vehículos no son aerodinámicos, no deberían siquiera andar. El punto de equilibrio no estaba bien posicionado, el giro del vehículo hacía que avanzara en una dirección equivocada cerrándose en las curvas anticipadamente, y esto podía mejorar o empeorar según lo permitieran las piezas que recolectaras.
Después de esta controversia que generó en mí y la gran mayoría de los jugadores, como la historia ha dictado, la divisiva personalización de vehículos, irónicamente, es lo que hace a este juego especial. Los jugadores pueden crear cosas básicas al principio, como para atravesar las colinas, pero rápidamente pueden llegar a experimentar y hacer creaciones tan raras que no podrían ver en el mundo real. Desde disparadores de huevos hasta campos de energía, no hay un límite de las variaciones que los jugadores puedan darle a cada vehículo que quiera hacer: vehículos voladores, vehículos terrestres o vehículos flotadores. Este tipo de personalización brilla realmente por el mismo juego y sus objetivos. Claro que hay misiones en las que solo te puede dar una carrera o hacer un combate vehicular, pero realmente este juego brilla cuando comienza a ser creativo. Como jugar con una pelota, como un juego que después existió, o haciendo concursos de qué tan lejos puedes brincar con tus propias creaciones. Eso es lo que daba la satisfacción después de haber entendido el propósito del juego. Muchos de los juegos anteriores de Rare se han caracterizado por ser collectathons. Coleccionar cierta cantidad de objetos permitía desbloquear áreas o habilidades que requerían para seguir apoyando a la producción del juego y a la satisfacción que esto genera a los jugadores. La diferencia aquí era hacerlo sobre un vehículo en lugares poco prácticos para acceder, lo cual a veces podría ser una experiencia frustrante, los entiendo. Banjo-Kazooie Nuts & Bolts tiene una muy bien hecha curva de aprendizaje en el diseño de niveles, por lo que mencionamos antes. Al principio del juego se entiende que no utilizará las antiguas mecánicas del juego, aunque eso te duela. Al llegar al pueblo aprendes a que debes construir tu propio vehículo con elementos mínimos, como el chasis, las ruedas, el motor, el tanque y el asiento. Aunque, como dijimos, también podrás crear vehículos para el agua o para volar. El nivel de dificultad era menor para lograr adaptarte a las mecánicas nuevas y diferentes. Progresivamente, se iban adquiriendo nuevas habilidades acorde a la narrativa, como recolectar objetos y transportarlos en la bandeja de tu vehículo para cumplir con las misiones. En Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, las mecánicas daban libertad inmediata bajo las reglas que el mismo mundo te da por entendido, claramente. Podías moverte donde quisieras apenas comenzabas a jugar, independientemente de qué tenías que desbloquear en las áreas, y eso era de las mejores satisfacciones y aciertos en esos años, claramente. Y en este momento me estoy refiriendo solo a la jugabilidad y al movimiento especialmente. Esa movilidad no la tenía Banjo-Kazooie Nuts & Bolts al principio, y eso afecta. Pero lo curioso es que cada carencia lo compensaba con la libertad creativa para inventar el vehículo que tu imaginación te podía permitir, siendo la única limitante encontrar las piezas para lograrlo. Es importante recordar que era 2008, y ya saben que los 2000 son una época extraña, hermosa y demasiado rara a veces. Si bien los plataformeros tuvieron su auge desde 1985 con Super Mario Bros., a partir del 2000 comenzó a perder popularidad en comparativa con los juegos shooters y los juegos de acción. Y es algo que explicamos y analizamos en el video de Resident Evil 4, que se los dejo aquí por si no lo han visto. Nuts & Bolts iba hacia otra dirección completamente. Se arriesgó a querer innovar. La gente no estaba preparada para un juego sandbox de carreras y plataformero de aventuras. Por un lado estaba Halo 3 para Xbox 360, siendo un éxito en el multiplayer, y eso solamente en la misma consola de Xbox. Por otro lado estaba Super Smash Bros. Brawl, que si bien no es el favorito de todos, que ya saben por qué razones, se jugaba igualmente mucho en Nintendo. Además de que Grand Theft Auto 4 era multiplataforma, así que bueno, seguíamos teniendo esas mismas tendencias. El mercado pedía shooters y juegos de acción, no un juego de vehículos con cachivaches, con un oso cuadrado y una pájara amargada. El que diga que sí es un mentiroso, o no había entendido bien las tendencias. No fue sino hasta 2009 cuando Minecraft comenzó a popularizarse, tomando fuerza en 2012 y también en 2017, Fortnite amplió este concepto fusionándose con más géneros como Battle Royale, Survival y Shooter. En este lapso de tiempo fue cuando se creó la tendencia por este tipo de juegos, juegos sandbox y juegos más creativos, pues gradualmente se fue haciendo el acercamiento a esta combinación de mecánicas variadas. Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, quién sabe, pero habría tenido un mejor recibimiento en la actualidad que cuando salió, probablemente, pero definitivamente en 2008 no. Debo decir que en aquel entonces traté de engañarme a mí mismo, haciéndome creer que me gustaba tanto el juego, pero era una vil mentira. Esto era por mi terquedad de que el juego terminara siendo lo mismo que yo quería de los juegos anteriores de Banjo-Kazooie. Y esto era lo peligroso. Estoy 100% seguro que no fui el único que pensó eso. Por eso, es la percepción que tiene. La música de este videojuego compuesta por Grant Kirkhope sigue la misma línea que entregas anteriores e incluso retoma algunas de las piezas originales del primer Banjo, como el clásico leitmotiv de Grootin' Lair. Ayuda mucho a que se disfrute la narrativa y se sienta que se está jugando algo familiar. Y bueno, hasta cierto punto, algo nostálgico. No estoy diciendo que Banjo-Kazooie Nuts & Bolts fue malo. Todo lo contrario.
Muchos videojuegos aprendieron y aplicaron sus mismas teorías en el futuro para otras plataformas, pero es notorio que no cumplió con las expectativas en una época incierta, con tendencias dirigidas a otro tipo de contenido y a otro tipo de jugadores. Y es curioso cómo esa diferencia e innovación fue un acierto en 1998, pero ahora esa diferencia e innovación fue un error en 2008. Hay juegos que encuentran la fórmula perfecta y es lo que siempre han hecho desde que existen, para bien y para mal. Y de hecho tengo un video hablando sobre eso de Pokémon. Te lo dejo aquí arriba si lo quieres ver. Zelda y Mario, por otro lado, se han retrabajado mucho a lo largo de sus años, pero en esencia han sabido mantenerse iguales. Y noten que digo iguales con unas grandes comillas. Banjo tenía su esencia, aunque claramente solo para plataforma 3D y no la continuó. No estoy diciendo que los juegos deben permanecer inmutables, estoy diciendo que sobre la base de diseño, narrativa y mecánicas previamente establecidas, se debe hacer las mejoras, como una creativa evolución, no implementación de elementos innecesarios, ni un estancamiento creativo. Banjo-Kazooie, sorprendentemente, no ha tenido un nuevo juego desde que salió Nuts and Bolts, y cabe mencionar que Yooka-Laylee es considerado por muchos como el sucesor espiritual de la franquicia, ya que tiene toda la esencia, justo lo que estábamos ahorita diciendo de Banjo. Y bueno, me refiero solo a la esencia, porque analizar a Yooka-Laylee es otro tema por completo, porque hace cosas tanto buenas como malas, que también debemos de aprender mucho de ahí. Este juego fue de lo nuevo al abandonar Rare y fundar otro estudio para recuperar la libertad que tenían antes, debido a diferencias en toma de decisiones de Microsoft. Así es, se repitió la misma historia que con Nintendo. Lo que quiero que se queden con este análisis es que Banjo-Kazooie Nuts and Bolts no fue un mal juego, fue incomprendido por su contexto. Esto nos demuestra lo incierto que son los modelos predictivos para ofrecer al mercado nuevos títulos, y que ahora los juegos adaptativos son los que llevan el liderato de la industria de los videojuegos. Incluso los mismos fanáticos comenzaron a decir que podría considerarse superior que los originales, pero ya es muy tarde. Es lo que quiero que entendamos. El tiempo de salida es crucial de un videojuego. Definitivamente el tiempo le ha favorecido mucho en esencia y en mecánicas de juego, porque Nuts and Bolts era lo que Rare quiso hacer desde un principio, algo que hiciera ver anticuado a los originales, y totalmente lo logró, pero pagando el peor precio. Pero Nuts and Bolts era un salto atrevido que todas las franquicias lo han hecho. Mario con Mario 64, Zelda con Ocarina of Time, por mencionar dos. Otros se enamoraron del tono irreverente del juego y la personalización de vehículos, y sobre todo, la autocrítica que se tenía como franquicia, que hacía que se tomara irónicamente más en serio. Fue un juego que no fue odiado por ser lo que era, sino que fue odiado por ser lo que no era, que el mismo Rare hizo lo que siempre ha hecho en toda su historia: empujar sus límites y los propios límites que había en la industria de los videojuegos. Cosa que lo han demostrado desde la era del Super Nintendo y siendo referentes en muchas cosas de la innovación. Las pocas personas que no esperaron un nuevo juego de plataforma como lo que siempre había sido, se encontraron con una nueva forma de respetar el trabajo de Rare, con la nueva oportunidad que les había dado Microsoft, que en ese entonces fueron muy pocas. No hay muchos juegos como Nuts and Bolts manteniendo un género como el sandbox y la simulación, combinando con elementos fáciles de entender y rápidos de poner en práctica. Su problema fue que la gente entendió esto muchos años después de que el mismo enojo por algo tan superficial le haya hecho un daño prácticamente irreparable. Y eso es lo más triste de este juego. Estoy feliz de que Banjo en cierta forma sigue siendo relevante, pero molesto porque el juego que mató a Banjo-Kazooie es exactamente algo que actualmente necesitaría así para sobrevivir. El tiempo y las tendencias fueron las que no estuvieron a su favor. Un posible juego adelantado a las tendencias. Rare predijo lo que vendría, pero no predijo que eso sería el daño más grande para su más grande personaje. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Hablar de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, debo decir que fue realmente interesante y no pensaba que iba a terminar así hasta después de jugarlo por segunda vez. Y creo que es algo que todos deben de hacer. Creo que es un juego que merece toda la oportunidad de ser rejugado y ser visto por las cosas buenas que sí tiene. Así que si tienen Game Pass, por favor, jueguenlo en Rare Replay.
Y si te gustó o no te gustó, ponlo en la caja de comentarios y dime qué es lo que piensas. Si desean ver más videos de análisis y diseño de videojuegos que puedan servirte en lo que buscas, suscríbete a Plano de Juego, dale like y dale click a esa campanita para esperarte todos los futuros videos. Les recuerdo que YouTube a veces les quita la campanita sin que ustedes lo quieran, así que les recomiendo a todos, en serio a todos aquí, que vuelvan a dar click en la campanita porque puede ser que se las hayan quitado. Y así no se pierda ningún nuevo video, además de que me estarían haciendo un enorme favor. Como siempre les digo, yo soy Cham y sobre todas las cosas, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.